aquí estamos, vamos a hacer unas maravillosas croquetas de jamón serrano. ¿Para lo cual tenemos? En primer lugar, por supuesto, claro, el jamón. El jamón lo hemos cortado ya. Hemos comprado un jamón baratito, esto de campo frío. Bueno, sí, puede ser mejor jamón, pues bien. Pero lo que no hay que hacer es utilizar jamón ibérico, por ejemplo, en esto. Entonces, hemos cortado estas lonchitas que vienen aquí, están aquí, cortadas. Y voy a decir con más o menos cómo se cortan. Tienen que quedar trocitos pequeños, pero tampoco hay que hacerlo así muy, muy igualado todo, porque entonces te tiras aquí dos horas. Entonces, se coge, por ejemplo, la loncha, mira, se coge en tiritas así. Bestia, nada de tonterías aquí, remilgos. Se coge esto también. Esto es lo primero que hay que hacer. Es lo más, para mí es lo más pesado. Más o menos, ¿veis? ¡Ah, joder, macho! He cortado el dedo. Casi se croqueta de dedo. Bueno, más o menos haces así, cortas. Está bastante bien cortado. Se podría estar cortando un poquito más, pero tampoco, porque luego el jamón un poco se deshace y se hace. Está muy fino. Bueno, ya tenemos el jamón. Aquí tenemos esta cazuela que yo llamo la croquetera. De una medida, es importante que no se pegue nada. En esta croquetera vamos a poner, aquí, se enciende el fuego. Fuego al más o menos medio alto. Y se coge, por ejemplo, esta mantequilla que hay aquí. Depende de la cantidad, es un poco cutre, lo reconozco. Está aquí la mantequilla. Y se coge y se echa. ¡Pamba! Importantísimo, cuchara croquetera. Esta cuchara, que tiene como 20 o 30 años, es muy importante que sea de este tamaño, ni muy en larga, porque entonces, porque hay que tener que remover, ni tampoco más corta, claro, sería ridícula una cuchara más corta. Y luego que esté redondeada así, porque con eso nos vamos a acoplar perfectamente a los bordes de la croquetera. Vemos ya la mantequilla que está ahí, y se echa un poquito además de aceite. No mucho, depende de la cantidad. Vemos que hay una cantidad media. Bueno, más o menos con eso ya va. Y entonces esto se va derritiendo. Vemos que se va derritiendo. Y luego vamos a utilizar, mientras esto se va derritiendo, vamos a utilizar una harina de esta en este bote, que es una harina sin gluten. Para los que, como Flor, por ejemplo, o Claudia, bueno, pues se usa sale mejor, yo creo, con gluten. Pero bueno, vamos a utilizar una, respecto a ellos, vamos a utilizar una harina. Es una mezcla de harina de arroz y harina de maíz, me parece. Es decir, sin gluten. Sale parecido. Para mí me parece que estas hacen más grumos, pero bueno, no pasa nada, lo haremos bien. Entonces, seguimos aquí con esto, y ahora enseguida, todo un poco lento este fuego, es que es viejo, baratillo este fuego, teníamos que poner fuego del otro, de inducción, pero bueno, un poquito más alto. Y ahora ya, vamos a echar la harina. ¿Cuánta harina? Pues no lo sé, a ojo. A ojo. Está por ahí. Ponemos a ojo la harina. Yo voy a echar una. No la lleno mucho porque dos. Ostras, una cosa que me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Y un poquito más y ya está. Con esto yo creo que podemos ir tirando. Hay una cosa que he fallado, pero que no pasa nada, que es la leche. No pasa nada, porque está aquí. La leche es importante para hacer una bechamel, que es lo que estamos haciendo ahora. Una bechamel para croquetas. Es importante que esté, que no esté en la nevera, ni tampoco muy caliente. Del tiempo. La harina, en teoría, tiene que tostarse. Yo la verdad es que no la llego a tostar del todo porque es un poco pesado. No pesado, que no. Entonces, ¿qué hago? Enseguida abro un glitch entera, o semidesnatada también, no pasa nada, y empiezo a echar ya un poquito de leche, no mucho. Vale. Y entonces ya voy, empiezo ya a dar vueltas. No me olvido del jamón, ¿eh? Habéis visto que no pongo sal.
Porque el jamón lleva sal. Al que le guste más salado, pues, ponga. Yo es que a mí no me viene bien para la tensión. Para que no me dé un yuyu, ¿eh? Y me quede de medio lado. O ay, me dé más leno todavía de lo que soy. Entonces, ¿ves que se está formando una masa más o menos homogénea? Veo que no quedan grumos, ¿vale? Ahora, a más o menos ahí, echamos el pernil. Todo el jamón, venga para adentro. Que no quede nada. Acabamos de echar ya el jamón. He echado ahora, bueno, voy a echar un poquito de leche. Más, ¿eh? Y entonces empiezo a remover, ¿eh? Sobre todo cuidado que no se pegue. Bajamos un poquito el fuego porque ya ha cogido suficiente calor. Lo ponemos ya a fuego medio porque ahora se trata un poco de tener paciencia. Es lo que os decía, la cuchara mira cómo se ajusta aquí, ¿vale? Y ahora ya lo dejo un poquito porque para que la harina se tueste un poquito, no se tueste, no, que se fría un poquito, no quede cruda, ¿eh? Y ahora ya vamos echando agua, poco a poco, nada de echar todo el agua de golpe. Perdón, agua, leche, agua no. Hay gente que echa caldo, ¿eh? Echamos así, y ahora vamos mezclando. Cuanto más leche tenga, más cremosa estará. Lo que pasa es que si nos pasamos luego con la leche y queda blanda la masa, luego va a ser difícil de trabajar, ¿eh? Y al ser difícil de trabajar, pues, ¿qué va a pasar? Que además de ser difícil de moldear, luego cuando se eche en el aceite, pues va a chisporrotear, ¿eh? Y va a manchar todo el aceite y no vamos a poder freír muchas patatas, se va a ensuciar el aceite. Tampoco tienen que quedar muy harinosas la masa, ¿eh? Pero sería muy fácil echar harina, mucha harina, para que quedaran duras y poder moldearla bien, que es lo que hacen normalmente la gente y los restaurantes, ¿eh? Pero no, hay que trabajar la masa, ¿eh? Lo decía el mayor, el del restaurante Cal Mayor de Arenys. Que hay que dar vueltas y vueltas con mucha paciencia. Bueno, llevamos un rato ya dando vueltas y vemos un poco cómo queda la textura de la. Es importante, mira, ves que cuando hago así, que quede limpio casi, que quede limpio lo de ahí. ¿Vale? Yo creo que ya tenemos un punto perfecto. Y ahora ya, aquí, para que lo vea bien, más o menos, ¿eh? Le echamos aquí todo la bechamel. Hay una cosa que hacía mi madre, que yo también la hago, que es los restos que quedaban aquí. Por ejemplo, aquí hay una croqueta ya, ¿eh? ¿Qué crees? Aquí, si nos dejamos esto, pues aquí hay una croqueta menos. Alguien comerá una croqueta menos. Y luego la gente se tira por la croqueta. Y dice, yo he comido tres. No, tú has comido cuatro. Joder, pues claro. Lo cual hay que aquí aprovechar. Yo creo que me ha quedado un poquito dura, pero bueno, no pasa nada, mejor. Así se harán más fácilmente. Luego veremos cómo se hace, pero ahora lo digo. Entonces, lo que hacía mi madre, que yo también lo hago, es estos restos de aquí y esto aquí. Esto. Está buenísimo. Una maravilla. Ahora, esto ya lo tenemos, ¿no? Se iguala un poquito y se deja que se enfríe, ¿eh? Y luego lo que vamos a hacer para acabar ya
lo vamos a forrar con el film ese, el plástico ese. Lo vamos a pegar aquí para que no se quede duro la parte de fuera y blándolo de dentro. Y lo meteremos en la nevera. Y luego ya se moldea, que ya volveremos a conectar, se moldea, ¿eh? Y se dejan ahí, se fría. Y ya está. Bueno, bien, pues nada, aquí ahora vamos a acabar ya de hacer las croquetas. Ya está la pasta hecha, ya la hemos metido un poco en la nevera y tal. En realidad había que poner un papel film de esos, pero no lo hemos puesto. Entonces vamos ahora a moldearlas, ¿eh? Ya tenemos aquí un huevo. Hemos empezado con las de gluten, que ya no están. Hemos puesto pan, que no era de hoy, sin gluten. Aquí está el huevo, ¿vale? Y ahora vamos a empezar. Tamaño más o menos así. Se coge, vemos que la... que ha quedado perfecto en cuanto a que no es muy líquido ni muy duro. Se hacen así, se ponen ahí. Yo voy haciendo así, de dos en dos. Está muy bien para trabajar con ellas. Esto hay gente que lo hace con la mano. A mí me gusta hacerlo así, de pequeño. Me enseñó mi madre a hacerlo. Y siempre lo hacía yo en casa, cuando yo tenía, a partir de que tuviera ya 13 años o así, ya lo hacía. Y vamos a hacer dos o tres. Esto se va mojando un poco. No sé, vemos que nada más se mancha la mano de pan rallado, que no prima. Y luego ya se va a la formita. No, lo importante no es la forma, hay gente que sí, que le gusta la forma. La vamos a poner aquí. Otra, y así voy a hacer 15 croquetas. Aquí salen más de 15, aquí saldrían unas 30. Bueno, 30, 25, 30. ¿Eh? Y esto es. Pues ya en el sprint final, vamos a freír las croquetas. Aquí están ya moldeadas y todo. El aceite, muy importante, tiene que estar humeante, muy caliente. ¿Eh? Y vamos poniendo de 4 en 4 las croquetas. ¿Vale? Así. Y enseguida, lo vamos a ver, ¿eh? Se van haciendo las croquetas. Aquí hemos puesto aquí un plato con papel de este absorbente. Y irán de aquí a aquí y luego por fin a la presentación final. Y esto, y enseguida vamos a ver, nada, en un minuto o menos, cómo la croqueta queda hecha. Conviene no meter 6 croquetas, ¿eh? No llenarlo todo, porque entonces el aceite ya no está tan caliente como tiene que estar. Más vale meter 3, en este caso meto 4. Ahora le doy la vuelta. ¿Sí? Ya está, perfecta. Coruscante, la palabra es coruscante. Aquí. Y vamos a ver, aquí la tenemos, nada, medio minutito más. Y vamos a ver cómo salen. Y estas son las croquetas de jamón. Espera, vamos a esperar a que salgan un momento. Son unas croquetas muy sencillas, ¿eh? Yo he hecho cosas de nuez moscada o pimienta que pone la gente en la bechamel y ya prácticamente. Incluso aunque estuviera el aceite un poco más caliente, no pasaría nada. Vemos cómo sale aquí la croqueta, ¿eh? Aquí, ¿eh? Esta croquetita. Aquí salen dos más. ¿Eh? Y ya está. Y luego de aquí, cuando ya le han soltado el aceite, antes de volver a ponerlas, hay que esperar unos 20 segundos para que el aceite vuelva a coger temperatura. Porque cuanto más temperatura tenga el aceite, más crujientes van a quedar, más doraditas, y si no, se van a quedar fofas y van a aspirar demasiado aceite. Si cogen demasiado aceite, tampoco, así con la mano se pueden ir poniendo. Mira, vamos, voy poniendo así. Vemos que ha soltado el aceite que sobra. Para que sean más saludables, más sanas y no tan pesados. Joder, qué quemazo. Y ahora aquí ya, ¿lo ves? Aquí ya está humeante y ya podemos echar otras 4. Uno, con cuidado de no quemarlo, dos. Incluso podría echar 5, pero bueno, vamos a. ¿Qué más de esperar? Es muy tarde ya. Esperamos 5 minutitos. Y esto es todo, señores. Croquetas de jamón al estilo Charito, no, al estilo Italia.